Qué pesado soy, mi puta madre, soy insoportable. Quiero un Felipe Cartier, Ole Cartier, manover la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, subo como el dólar. Yeah, yeah. Nah, es un temón, de verdad, sigue siendo un temón. ¡Hijos de puta! Bienvenido a este nuevo vídeo y bienvenido a canal secundario. ¡Let's go! ¡Bailecito del toxeo! ¡Vámonos! Madre mía, con la foto de Pingu. La mejor serie de todas. El Nat Nat, que para que no sepa la traducción, significa quiero mamada, quiero mamada. En el vídeo de hoy vas a jugar al Buscaminas, ¿vale? Quiero mamada. A ver, Wikipedia, vamos a verlo. O sea, es un juego. ¿Por qué tiene el Zoom a 400 en el escritorio? Me estoy volviendo loco. ¿Por qué tiene este Zoom en el punto navegador? Quedado por Carl Johnson y Robert Donner. Están en rojo porque no lo conoce ni en su casa, ¿sabes? Let him cook. Siguiendo ya con el juego. ¡Hostia, que entra en la deep web aquí! Nah. Quiero mamada, quiero mamada. Me doxeo yo, creo. Pues si acaso esto lo voy a censurar, tú. Que no creo que vengan cuatro palestinos en mi casa. Pero bueno, porque no sepa la historia de este juego, no tiene historia, me lo voy a inventar. Va sobre un palestino que quiere ir hacia su familia. El problema es que los israelitas, o los israeles, conseguidos, han puesto minas, ¿vale? Los israeles. Aquí están los varios números. Los números significan que alrededor de ese número. Vaya gallo, me acaba de salir aquí. Me cago en la puta. Es que estoy medio borracho, lo siento mucho, ¿eh? Alrededor de este número, donde estoy marcando el mouse, significa que hay una bomba. ¿Qué pasa? Que la única bomba, pues es aquí, ¿no? Porque obviamente todo está vacío aquí. Entonces, desde aquí, ¡pum! Ya está. Hemos desactivado una bomba. Sí, mira, ves, antes habían 10, ahora quedan 9. Lo bueno de aquí es que sí que es verdad que es muy aleatorio, ¿no? Porque dice, hay una bomba aquí en estos dos. Claro, pero no se sabe cuál hay. Aquí porque era el único, ¿no? Pero aquí ya no hay ninguno. Entonces aquí lo que hay que hacer es cerrar los ojos y gritar. ¡Ah! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que le vaya 4 FPS en el Buscaminas es loco, en verdad, ¿eh? Que por los que preguntáis que por qué estoy tan loco es. ¿Cómo que se pueden desactivar? Ya, me estoy enterando del lore del Buscaminas de todo ahora, tío. Le he instalado mods, ¿vale? A este juego. Le he instalado mods y si peta esto, pues peta mi ordenador. Así que bueno, ya se sabe que aquí, pues va a haber una bomba, ¿no? En el 2, pues más de lo mismo, ¿no? Es el único que hay, pues también va a haber una bomba. El 3, pues más de lo mismo, ¿no? Va a haber una bomba. ¿Cómo puede ser tan libre? Va a haber otra bomba aquí. El 2, aquí ya engaña, ¿no? Porque aquí, bueno, 2, 1 y 1. Entonces aquí... No entiendo nada. Nada, nada. Aquí tampoco hay nada, nada. ¡Madre mía! ¡Vaya limpieza ha hecho el palestino este! Aquí, pues obviamente debe haber una bomba. Aquí, como hay 3, que señala que hay 3 bombas alrededor suya... El número son las bombas que hay alrededor del propio número. Me quedo loco, tío. Luego serán estos, ¿no? 1, 2 y este sería el tercero. Luego aquí hay 2. Vale. Vale, no, está todo controlado. Aquí... Debe de haber una bomba. Aquí, debe de haber otra bomba. Y aquí. Hay referencia a Israel Palestina y like. No hay más. ¡Let's go! De los ganadores. Vale, aquí te puedes ponerte un nombre. A ver si lo he entendido. O sea, el número quiere decir que hay 2 bombas al lado del número. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Porque entonces, esto quiere decir que hay una bomba cerca del número. Entonces, aquí tiene una bomba. Esto quiere decir que hay 2 bombas al lado del número. Entonces, quiere decir que aquí hay. O sea, no lo entiendo. Alrededor, pero aquí no hay bomba. Esto ya está limpiado. Aquí claramente hay una bomba. O sea, este 1 quiere decir que aquí hay una bomba. Y este 2 quiere decir que aquí y aquí hay una bomba. Las esquinas cuentan. Ah, o sea que este 1, por ejemplo, este 1 quiere decir que puede haber una bomba aquí, aquí o aquí. Hostia, qué barbaridad, pero esto es jodidísimo, ¿no? Y este 2 quiere decir que puede haber una bomba. Arriba del 2 hay una bomba porque hay un 1 en diagonal, espabila. Claro. Y porque hay un 1 aquí también, claro. O sea, ya, hijo de puta, ya le he marcado. Cabrón, hace mierda, ya le he marcado, claro que hay una bomba. ¿Por qué no me lo dices antes de marcarla, tío? Voy a tirar por la sub, tío, pues enorme. El 3 seguramente quiere decir que hay una bomba aquí, ¿no? Seguramente hay una bomba aquí. O sea, a ver, puede haber una bomba aquí, aquí o aquí. Pero si aquí hay un 2, aunque este 2 también puede significar que hay una bomba aquí, ¿no? El 1, coño. ¿Pero qué 1? ¿Qué decís? El diagonal del 1 hay una. Ah, vale, sí, aquí, perdón, si tenéis razón. Encima del 3 hay. Claro, sí, claro. Me estaba entendiendo, sí, claro, por supuesto. Pero ¿qué hago? ¿Y cómo más limpio, tío? Por ejemplo, de este 1 puede haber en cualquiera de estas 3. Me voy a calzar una paja. El 2 de encima del 1. O sea, si aquí hay una bomba, aquí tiene que haber una también. Si aquí hay una bomba y esto está limpio, aquí tiene que haber una bomba también. 100%. ¿No? Al lado del 1 hay una bomba. ¿Por qué? No lo sabemos. No tiene por qué. Porque puede haber una bomba aquí. O sea, este 1 puede hacer referencia a esto o a esto. Y este 2 puede hacer referencia a esto o a esto. No hay bomba ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabéis? Está guapo el Dragon Dogma, ¿eh? Ahora puedes limpiar todo el 2 de arriba porque no hay bomba. Todo el 2 de arriba.
Quiero probar otra vez, quiero probar otra vez. Esto es lo mismo de antes, ¿no? No, no es igual. Aquí hay una 100%, obviamente. Obviamente. Aquí hay una 100%, obviamente. Obviamente, obviamente. Las esquinas. Aquí 100% hay una. Este uno puede hacer... En los dos puede haber una bomba. De hecho, estos dos son bombas, ¿no? Diría yo. No, no tiene sentido. Cuando explote puede hacer como que mueres. Debajo del 2 hay una. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué haber una debajo del 2. Ah, sí, es verdad. Es verdad, tenéis razón, tenéis razón, tenéis razón. Tienes razón del mundo, tío. Voy a clicar en un sitio random, me la pela. Mira. Aquí hay una bomba. Y en aquí hay una bomba. En los dos, aquí en los dos hay bomba, ¿no? Pero quiero decir, si yo he limpiado la mina y luego clico y me sale un 2, ¿el 2 cuenta con la mina limpiada o no? Solo en el 2. Abajo los dos son bombas. Yo opino lo mismo, ¿no? Solo hay una, si yo creo que yo creo que esta es mina y esta no. Claro. Y esta son minas, claro. Dios. Acabo de entender a los mis 28 años de edad. Acabo de entender cómo funciona el buscaminas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Acabo de entender cómo funciona el buscaminas. Con 28 trancazos, tío. Qué auténtica locura, tío. ¿Y ahora qué, tío? En el uno de arriba hay otra. Aquí. No. Arriba de la primera que desactivaste está clean. No, o puede que sí. Es que puede que haya una bomba aquí o aquí. ¿Y ahora este 2 qué coño quiere decir? Aquí hay una bomba entonces, aquí arriba. No tiene por qué. Fíjate que artillería. Tienes que decir que hay 3 bombas alrededor. Entonces puede haber una bomba. Puede haber 3 bombas en cualquiera de estas casillas. Qué barbaridad. El 1 está tocando una bomba. Si ya sabes cuál es, el resto están clean. El 1 está tocando una bomba. El 1 solo está tocando una bomba. Si ya sabes cuál es, las otras estarán clean. ¿Cómo? ¿Qué juego es el Dragon's Dogma? Aquí hay una bomba. Claro, aquí hay una bomba, 100%. Claro. Y que está haciendo lo contrario, chat. ¿Y por dónde tiro ahora, tío? Me quedan 4 banderillas, tío. Es que, ¿y por dónde tiro ahora? Haz clic en el 2, está lim... Lo he reiniciado sin querer, le da la barra espaciadora, se lo he reiniciado. Callad la boca, tío, lo voy a conseguir. Mina, 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 mina. Lo entiendo, lo he entendido. Mina. Barbaridad. ¡Barbaridad! Nadie ha llegado tan lejos nunca. Barbaridad. Mina. ¡Hemos vuelto a salvar al pueblo palestino! Hemos vuelto a salvar el puto pueblo palestino. ¡Vamos! ¿Cómo puedo ser tan libre, tío? ¡Qué barbaridad, tío! Me encanta este... Bro, esto es un juegazo, tío. Pero si es la primera persona que juega esto. Esto es un pedazo... Este es un juegazo increíble, tío. Party de funk, caralho. Só pra jogar história. Mando de perna aberta. Llegaron los autistas, bebé. Regalar subs. Como esa camiseta del mundo hit de Sekiro es loco, la verdad. Es completamente loco, tío.